Fijaros si para mí es importante el slam, que yo en la anterior edición recité mi primer poema. Y hoy voy a traer el segundo y el tercero. Bueno, está claro que he trabajado muy poco, tengo que trabajar más porque no puede ser, hay que, si quiero ser poeta hay que escribir. Bueno, todavía no lo tengo muy claro y he escrito un poema, pero me veo obligado a explicarle un poco porque me gustaría hacer una poesía que la entendiera cualquiera al momento. Porque a mí me cuesta mucho entender a veces la poesía que leo. Y a mí me gustaría ser, no sé, muy más claro. Bueno, el caso es que estoy buscando mi estilo, ¿no? Y me aguantáis, pues, como... estaba en un tercer piso por la mañana, a las 9 de la mañana, con un sol muy, muy grande, y vi a dos señoras que pasaban por la calle, y me fijé en la sombra que proyectaban. A ellas las veía desde arriba y la sombra, pues muy larga, era muy larga, ¿no? Y me acordé de aquel primer fotógrafo que se le ocurrió hacer una fotografía desde la altura. Esto no lo había hecho nadie y se le ocurrió a uno hacerlo. Y pasó a la historia por eso. Después ya vinieron los demás haciéndolo fotos desde arriba, pero aquel fue el primero. Y bueno, se me ocurrió escribir esto. Me encantan las sombras de la mañana miradas desde arriba. El plano sol alarga las formas que caminan en la calle. La vida es aérea sin estar en un avión. Formo parte de la historia. Hay una posibilidad de ser diferente. Esta no hace falta que explique nada porque es de amor y todos entendemos de amor, ¿verdad? Qué bonito es entender de amor. Saber que estás. Silencio. Vuelvo a empezar. Saber que estás. Me das todo. No tengo ni pies ni cabeza. Me paraliza tu dulzura.